Mi psicoanalista dice que exagero mis recuerdos infantiles, pero juro que me crié debajo de la montaña rusa del parque de atracciones de Coney Island en Brooklyn. Tal vez eso explique mi carácter un poco nervioso. Muchacho, hoy no vas a ganar ni un juego. Sí, sí, oye, volviendo a lo que discutíamos, el hecho de que el país no ayude a la ciudad de Nueva York es antisemitismo. Muchacho, la ciudad está muy preocupada. Es que yo no hablo de política ni de economía, me refiero a la circuncisión. No, muchacho, es una evasiva muy rebuscada. Siempre que alguien no está de acuerdo contigo, se debe al antisemitismo. ¿No ves que el resto del país mira a Nueva York como si fuéramos comunistas de izquierda, judíos, homosexuales, pornógrafos? Yo mismo pienso así a veces, ¿y eso que vivo aquí? Muchachos, si viviéramos en California, podríamos jugar cada día al aire libre, al sol. El sol es malo para la salud. Todo lo que decían nuestros padres que era bueno es malo. El sol, la leche, la carne poco hecha, la universidad. Muchacho, hoy no vas a ganar ni un juego. Sí, sí, oye, volviendo a lo que discutíamos, el hecho de que el país no ayude a la ciudad de Nueva York es antisemitismo. Muchacho, la ciudad está muy preocupada. Es que yo no hablo de política ni de economía, me refiero a la circuncisión. No, muchacho, es una evasiva muy rebuscada. Siempre que alguien no está de acuerdo contigo, se debe al antisemitismo. ¿No ves que el resto del país mira a Nueva York como si fuéramos comunistas de izquierda, judíos, homosexuales, pornógrafos? Yo mismo pienso así a veces, ¿y eso que vivo aquí? Muchachos, si viviéramos en California, podríamos jugar cada día al aire libre, al sol. El sol es malo para la salud. Todo lo que decían nuestros padres que era bueno es malo. El sol, la leche, la carne poco hecha, la universidad. ¿No te importará que haya tardado tanto en acabar? No. No seas tonta. Ya empiezo a recobrar la sensibilidad en la mandíbula. Hacer el amor contigo es toda una experiencia kafkiana. Gracias. Eso lo digo como un cumplido. Creo que se le da tanta importancia al orgasmo para compensar las zonas vacías de la vida. ¿Quién dijo eso? No lo sé. Tal vez fue el marqués de Sade.